diferente, jardín en invernadero con la gama cromática, explosión de color aplicada al tomate. Los hay naranjas, amarillos, verdes o púrpura y hasta de forma de corazón para impregnar los hábitos alimenticios de los niños y demostrarles a todos que son mejores los tomates que las chucherías. 40 variedades de tomate, uno ganador, el tomate púrpura Jung. Casi 6 años de investigación para darle el sabor y la textura que lo han destacado entre más de 5.000 productos con los que competía en Frilogística en la Feria Agrícola de Berlín. Prestigio y orgullo para una firma que investiga desde hace casi 50 años en Almería. Este es el tomate Jung, que ha sido premiado en Frilogística entre más de 5.000. Hay mucha investigación y mucho desarrollo detrás de este tomate, que tiene unas características muy especiales de alta cocina y que se ha tardado casi 6 años en encontrar esta semilla que ha sido innovación a nivel mundial. Les presentamos a Jung, el nombre comercial de este tomate púrpura morado elegido por los expositores de la feria, que es la mayor del mundo, la de Berlín. Ha sido premio a la investigación el International World. Primero seleccionaron a 10 productos, después ganador absoluto por su sabor umami, que significa tropical y fresco de campo. Tiene componentes que comparte con el arándano, de ahí su color, y también un sabor suave y dulce. Tenemos tomates para todos los consumidores, para distintos momentos de consumo. Tenemos desde tomate de ensalada, tenemos tomate para hacer salsas, tenemos tomates para consumo en meriendas saludables y tenemos el tomate Jung. El mundo del tomate, tomates para todos, dulces como caramelos, como los Nebula, de colores, de sabores como estos, recorrido por un mundo del tomate y por sus usos. Pues aquí tenemos Seychelles, una variedad de cherry pera rojo para consumo como snack. También tenemos la misma formato pero en color naranja. Tenemos Nebula, un tomate con alto contenido en azúcar, dulcísimo, uno de los mejores que tenemos en el mercado. También tenemos el color amarillo, tenemos tomate redondo, Garelia, una gran representación por su sabor. Muestrario de otras variedades hasta llegar a otra novedad que sacaron en esta firma, el tomate Kumato. Tenemos Caniles, una de las variedades de esta tipología más cultivada. Hablamos de un tomate muy versátil que se puede utilizar para cocinar, se puede utilizar en ensalada. Tenemos, por ejemplo, un corazón de buey, un tomate muy típico de Italia, donde lo consumen como ensalada, pero también ha llegado a nuestro país y se puede utilizar para rellenar. Y algo que sí es muy conocido para nosotros, nuestro tomate por excelencia, el tomate Marmande, de esta tipología que es ampliamente reconocida como un tomate de ensalada. En este laboratorio de investigación trabajan más de un centenar de científicos. Son biólogos, químicos o de distintas ramas y ahí fue donde el mejorador de tomate Luis Ortega consiguió durante más de 5 años de investigación sacar esta nueva variedad, el Jung. También aquí el Kumato. Nosotros hemos tenido dos y nos sentimos también bastante contentos de ellas. Hace unos años Kumato, donde ya se creó una tipología de tomate, y ahora, unos años después, Jung. Es decir, que desde un mismo centro se creen dos innovaciones a nivel mundial que creen una tipología de tomate ya es bastante significativo. Y nosotros, desde Syngenta, incluso desde nuestra estación, hemos sido capaces de hacerlo. En este laboratorio se testan más de 9.000 muestras, prueban sabores, texturas, resistencias, experimentan con muestras para suplir las necesidades de los agricultores, la demanda de las cadenas y de supermercados y también para atender y satisfacer al consumidor. Justo en este laboratorio de calidad nosotros testamos todos los prototipos que hacemos para identificar el sabor que van a tener o que van a poder tener después de pasar a través de toda la cadena de mercado. Aquí entendemos cómo van a evolucionar y sabemos qué producto final y con qué sabor le vamos a poder ofrecer al consumidor. Pero no solo es tomate, se trabaja con otros productos como melón, calabacín, pimiento, pepino. Y vamos a conocer qué buscan mejorar en cada uno de ellos. En el caso de melón, por ejemplo, un piel de sapo que sea un melón consistente, de carne firme, de gran sabor, ¿vale? Que se pueda mantener y al mismo tiempo tenga un gran sabor, que no tenga vitrescencia. Depende un poco del producto,
nosotros nos enfocamos en unas características u otras. En Pimiento se busca más la resistencia a virus, una gran producción, la especialización para conquistar mercados, conseguir mejores precios, productos gourmet y abrirse hueco en el mundo. En Calabacín, con una gran poscosecha, que tenga una buena producción, que la planta se mantenga erecta, que tenga un buen nivel de resistencia para enfrentarse a los problemas actuales que hay en el mercado. Grandes inversiones de talento para contentar a todos. Singenta lo que más desarrolla, sobre todo lo que estamos buscando, es sobre todo innovación. Estamos poniendo recursos para ofrecer soluciones a toda la cadena de valor, empezando por el agricultor, siguiendo también por nuestras cooperativas a las cuales servimos y terminando también por el supermercado. En unos casos ofrecemos resistencias a plagas, enfermedades o producción, en otro caso intentamos buscar vida comercial de los tomates, mayor vida comercial en los lineales, en otro caso lo estamos buscando para el consumidor, tomate que sea gustoso de comer, que sea atractivo, ¿no? Detrás de un plato de tomate hay un mundo y más tecnología que en otros muchos sectores. Nosotros la frase que utilizamos para definir la tecnología que hay detrás de un tomate, detrás de una lechuga, es: hay más tecnología detrás de un tomate que detrás de un smartphone actualmente. Las semillas son caras, la innovación fundamental para conquistar mercados que alimenten a una población mundial creciente que necesita rentabilidad y luchar también contra el cambio climático, contra las hambrunas, preservar en conclusión la vida en el planeta. No solo aquí en España se está comercializando, también se está haciendo algo en Portugal, se está haciendo también algo en Francia, Australia, Holanda, entre otros países. La lucha de las empresas de semillas como esta suiza Singenta por abrirse camino, invirtiendo fortunas de dinero y de talento y también de imaginación en olores, sabores, texturas y colores, resistencias inimaginables que dibujan la alimentación del futuro.